Radio Kids. Bonjour, nous sommes Christina et Nicolas de CM2 et nous allons vous présenter une émission spéciale sur les droits des femmes. On va parler des femmes dans la politique, des femmes dans l'art et des femmes dans les sports. On commence. Nicolas, tu sais qui est l'homme de gauche? Non, pas du tout, mais Laura et Valentina vont nous le dire. Bonjour. 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 Valentina, qui était Olympe de Gouges? Olympe de Gouges était une dramaturge et philosophe politique française. Elle était connue pour avoir écrit la Déclaration des droits de la femme et du citoyen en 1791 et, comme d'autres féministes de l'époque, pour avoir lutté contre l'abolition de l'esclavage pendant les années de la Révolution française. Laura, qu'a changé Olympe de Gouges aux droits de la femme? Olympe de Gouges est une autrice en avance sur son temps qui n'a pas été comprise à son époque. Elle réclamait le droit au divorce, le droit de voter pour les femmes, le droit des femmes à disposer de leurs biens. Pourquoi l'a-t-on guillotinée? Le 3 novembre 1793, Olympe de Gouges est guillotinée pour avoir prétendu être homme d'État. Attaquer la République et nier son propre sexe. Merci les filles de nous avoir fait découvrir cette femme très moderne. Maintenant, les CP vont nous parler d'une très célèbre artiste mexicaine, Frida Kahlo. On vous écoute les CP. Bonjour, le 8 mars, c'est le jour de la femme. Au CP, nous travaillons sous Frida Kahlo, une artiste peintre mexicaine. Elle a montré aux autres femmes qu'elle pouvait être libre et faire ce que l'on voulait. Pas beaucoup de femmes, il est peintre avant de elle. Quand j'étais jeune, elle avait un accident. Comme ils doivent rester dans le lit, il a commencé à peindre pour passer le temps. Elle avait un miroir au-dessus de son lit. C'est pour ça qu'elle a peint des autoportraits. Ça veut dire que c'est peinte à elle-même. Dans ses tableaux, elle a souvent des fleurs de couleur vive et des oiseaux autour d'elle. Nous avons pour prouver cet artiste, car ces tableaux sont joyeux et colorés. Quelle vie passionnante! Pour terminer cette émission, on retrouve les CM2 car ce mois-ci, le lycée a reçu Laura Lopez, qui est médaille d'argent de natation aux Jeux Olympiques de Pékin 2008. Une immense championne! Et les CM2 lui ont posé des questions. Quelle chance! On écoute l'interview. Buenos días, Laura. Buenos días. ¿Qué te impulsó a hacer natación sincronizada? Yo con 5 años iba con mi madre, que era la entrenadora de natación sincronizada, a la piscina y veía a las chicas lo que hacían y me gustaba un montón. Yo hacía natación, hacía gimnasia rítmica en el cole y lo mezclé, los dos deportes, porque lo que quería era aprender a hacer esas figuras en el agua y sobre todo a interpretar en el agua una música. ¿Qué técnicas tienes para aguantar mucho tiempo debajo del agua? Pues entrenar mucho la apnea, que si sabéis la apnea es el buceo, el tiempo que hay que aguantar debajo del agua. Y nosotras cada vez lo que intentamos es, si al principio aguantas pues la mitad de la piscina, pues luego aguantas el largo entero, luego aguantas 2 largos poquito a poco, y además lo que tenemos es la pinza en la nariz, que eso hace que cuando te colocas boca abajo no te entre el agua en la nariz y te ayuda un poquito más a aguantar debajo del agua. ¿Es un entrenamiento muy duro? Sí, sí, porque bueno, la natación sincronizada hace falta muchas cosas. Para poder hacer eso que luego veis por la tele, pues nosotras tenemos que nadar bien, tenemos que tener flexibilidad,
tenemos que tener fuerza para que las acrobacias, cuando levantamos a una de nuestras compañeras, pues hace falta fuerza abajo, y la que hace la acrobacia tiene que saber hacer gimnasia deportiva también. ¿Qué tuviste que sacrificar para llegar a ese nivel? Pues yo lo primero que sacrifiqué fue irme de casa. Con 16 años tuve que dejar a mi familia aquí en Valladolid y a mis amigos para irme a entrenar a un centro de alto rendimiento a Barcelona, y eso fue lo primero que sacrifiqué como algo gordo, gordo. Luego, el ir por la tarde al parque con mis amigos cuando vivía aquí en Valladolid, ir un fin de semana a algún cumpleaños porque tenía competición, ir a alguna excursión de fin de curso, ¿vale? Todas esas cosas pues que tienes que renunciar porque te coincida o con campeonatos o porque estés previo a un campeonato y tienes que ir a entrenar y no perder ese entrenamiento. ¿Tenías una higiene de vida particular cuando entrenabas? Pues de comida, ya sabéis que todos los deportistas y los no deportistas tenemos que tener una dieta equilibrada que pues tiene que estar formada por hidratos de carbono, que la pasta, las proteínas, el pollo, la carne, el pescado, pan hay que comer, pero con una, bueno, moderado, y luego beber mucho agua. Hidratarse es súper importante cuando haces un deporte porque, bueno, el esfuerzo te hace sudar, incluso en el agua te hace sudar, y hay que hidratarse para estar sano. ¿Horas de sueño? Pues 8 horas de sueño es estupendo. Luego ya cuando llegas a la alta competición es verdad que esas horas de sueño no las puedes cumplir por... Bueno, como he explicado, hay que estudiar, hay que sacar horas de estudio cuando terminas de entrenar 10 horas, pero hay que intentar descansar y olvidarse de los móviles. ¿Cómo te sentiste durante los Juegos Olímpicos? Pues la verdad que estaba como en una burbuja. No me di cuenta de todo lo que había sentido hasta que volví a Valladolid y dije, uy, ¿dónde he estado yo? Que estuve un mes allí en China. Siempre con mucha ilusión, también a veces con un poco de miedo. Yo era muy pequeña cuando fui a los Juegos Olímpicos y tienes pues un poquito de miedo de que todas esas horas que has entrenado son 3 minutos de coreografía, y ¿qué pasa si te equivocas? No te puedes equivocar. Entonces pues tienes miedo, estás preocupada, tienes mucha responsabilidad, pero al final has conseguido llegar donde querías y pues estaba muy feliz. ¿Cómo te sentiste cuando ganaste la medalla de plata en Pekín? Pues tenía una emoción muy grande y muchas ganas de llorar todo el tiempo, porque para eso que tanto había sacrificado, tantas horas de entreno había utilizado en mi vida, lo había conseguido. Y además lo había conseguido rodeada de unas compañeras que para mí habían sido mi ejemplo a seguir, que habían terminado siendo compañeras y juntas habíamos conseguido algo muy importante. Entonces, muy contenta. Además, mi familia estaba allí conmigo y es lo mejor. Muchas gracias, Laura, por haber respondido nuestras preguntas. A vosotros. Voilà, cette émission est terminée. Merci de nous avoir écouté. Nous remercions également nos techniciens et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Radio Kids. Radio Kids.